Sí, a los 13 años yo escuchaba Desacao. ¿Qué año era ese? Ese era el año 94. Tenía 13 y yo tenía 8. Sí, más o menos. Bacán. ¡Ya llegó la primavera! Hey, guys. Ya vamos a ir a un lugar que no hemos ido hace tiempo porque tuvimos una mala experiencia. Pucha, la otra vez invitamos a una amiga y no nos fue tan bien. Pero que no se diga que no le dimos una nueva oportunidad. Además que estoy cagado. De... Aquí es la comida más rápida. Ya, veredicto. Lo pusimos en la buena, ¿no? Yo me puse la buena. Hay que darlo. Mormir, mira el cielo, grábalo. No. Mañana voy a armar esto. Ya. Más rato volveré por ti. A mí la avanza siesta. Es hora de atender esa caja. Bueno, voy a apelar por el ADN de carpintero de mi viejo y usar el hermano. Todo hace presagiar que hice todo mal. Ah, ok, ya entendí. La parte 76157 hay que usar los tornillos 25604 y además agregar abajo los 26033. Ah, está súper claro. 6 horas después terminé el mueble. No quiero decir nada más. Al final me demoré como 6 horas en armar el mueble y además me sobraron 8 tornillos. He hablado de que estoy más gordito, gané peso en septiembre, pero nos juntamos con un amigo a la parrilla de la Uruguaya, más famosa que la cresta, pero yo nunca he ido, ni la Quiten tampoco. Pero la Quiten no es tan carnívora, entonces está bien, tiene sentido. Para mí es una aberración no haber ido antes. Llegamos con tanta hambre que no grabamos el... Claro. ¿Cómo estás, Pancha? Estoy enojado contigo. Ah, me saqué los anteojos de sol y mostré mi verdad con caña y tú, mírate. Coño, caleta. Mañana empieza la dieta. Ya. Dormí toda la tarde hasta que me di cuenta que el mueble que estaba armando quedó mal armado. Tuve que desarmarlo, no completamente, pero tuve que desarmarlo de nuevo. Algo que no me hizo muy feliz. Estamos viendo Star Wars, la 4. Hoy en Acaparadores. Amor, ¿por qué tiene esto? ¿Por qué tiene esto? ¿Qué onda ese mueble, compadre? Empecé a armarlo a las 6 de la tarde y terminé con las 2 y media. No quería más guerra. Me perdí un carrete de un amigo que estaba de cumpleaños. Disculpa, Carlos, sé que lo pasaste bien, pero lo siento. Fui porque en realidad no me podía el cuerpo, así que hoy día, el fin de semana, lo dormí todo. Cuando me vine a Santiago, la primera vez que lavé el baño, me costó caleta. Fue como, sentí que era harta pega dejar que el baño se viera tal cual se veía en mi casa, tal cual lo dejaba mi vieja. Y lo primero que hice fue llamarla a ella. Y fue como, oh mamá, pucha, gracias por todo el tiempo que hiciste esto y que yo no le di el valor que tenía. Es como, era bastante esfuerzo. Mi viejo era carpintero, entonces mi viejo hacía muebles sin manual de instrucciones. Lo hacía después de la pega normal que tenía. Que, no sé, tenga como... mayor aprecio a las cosas en las cuales puedo descansar. Y a su vez me hacen como apreciar más también hacer las cosas por uno mismo. Fue una bonita tarea. Para el Pregunta en el Árbol, no olviden enviarme sus preguntas y déjenla aquí abajo en los comentarios. Y la pregunta que quiero que respondan es la siguiente. ¿Con qué 4 palabras describirías tu habitación? No pueden conocer mucho a la gente a través de su habitación.
Yo podría describir mi habitación que comparto con la Monse en estas cuatro palabras. Trabajo en progreso, pelusas.